Vivos. ¡Llegó la pizza! ¡Ay, hasta que llegaron por fin! Ahí sí. Está la orden que pidieron, la pizza fortachona masa rosada. ¡Qué bacán! Sí, dígame, sí, bueno, dígame. Pero déjeme decirle que ustedes dos han sido los repartidores más esperados en el papel. Eso es verdad. No somos dos. Somos muchos los que repartimos, y no solamente pizza, en el Ecuador y en todo el país, sino que las grandes multinacionales pizzerías quieren quitarnos el 2x1 y hacer ley con el orégano. No importa, sí, señor. Lo importante es que ya están aquí. Así es. Bueno, ¿y si tiene todos los ingredientes que le pedimos? Claro que sí, mi estimada amiga. Aquí en la factura dice dos familiares. Ajá, aunque no parece. No, ñaño, dos familiares la pizza. No parecen familiares. No, ñaño, dos familiares la pizza. Ah. Dos pizzas familiares tipo Fan 55 379 en el B2 y Bamura. Con extra aguacate de Montebello. No, señor, nosotros no le pedimos con aguacate. No, yo, ustedes pidieron. Si, no, usted, nosotros si no pedimos. No me cree, ya me pregunte. Oiga, ya me pregunte. Pero si nosotros dijimos. Ya me pregunte más claro. Estoy diciendo que están pidiendo con eso, porque también me dice mando a mí. Y si no, tráigame aquí a Joss, a su papá. Y yo le digo que anda muy hot, que se cree que es traigo. Voy a llamar en este momento y voy a decir que yo no pedí con ningún aguacate. Ya, pues ya me pregunte. Se queja todavía que le estamos dando las pizzas más grandes. ¿Qué es eso si le damos las pizzas más pequeñas? Que esas pequeñas ya parecen unas bebés. A ver, mi estimado amigo. Ustedes que son adictos a la pizza o lo que sea, venga para acá, ¿por qué no me hacen mirar ver la pizza? Para ver si es hawaiana. Y si es hawaiana, que me baile el hula hula. Bueno, ¿quién tomó el pedido? Madre. Mi madre, que estoy esperando que regrese, ella trabaja ahí con nosotros. Y ella me dijo que su pizza era extra aguacate de Montevideo. ¿Sí o no, ñaño? Así es. Ahí está diciendo. ¿Sabes qué? Mejor hubiésemos pedido la pizzería, la fichita del huevo. Ahí mejor está hubiésemos más pedido. Divertido. Ellos tienen otro modo de preparar y otros sabores. Ya nosotros no tenemos. A ver, yo lo voy a decir como que ustedes están muy felices con la pizza. ¿Le puedo hacer una pregunta? Venga, sí, por sí, me dan miedo. Sí, ya. No te preocupes, Hilacho. Vivir o morir por el martes loco. ¡Morir por el martes loco! Le responden los dos, así dos por uno. Y así mismo le responde. Vale. Muerto, ¿cómo vas a poder disfrutar del martes loco y quererle hacer los toques a lo loco a la chica, ¿eh? ¡Vivir por el martes loco! Permiso. Listo, ya llamé y hablé con su mamá. Ah, habló con mi mamá. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Que me ama? No. O sea, que no me ama mi mamá. No. ¿Y por qué no me ama mi mamá? Sí, yo qué sé, yo no soy la hija. Ay, yo qué sé, yo no soy la hija. No, usted sí, usted es el hijo, no es la hija. Sí, no es la hija. Ay, mire, señor, mire, su mamá me dijo que le quite el aguacate extra que tiene en la pizza, así ya, que le pues, quita. Ya, pues entonces córtele el pepperoni, pues, y córtele las aceitunas. Pero no, señor, solo es el aguacate. ¿Sabe qué? Le quito yo, ya no importa. Sí, déjeme ver. Le quito yo, ¿qué? Oiga, pero. Igual le queda la otra, porque. Pero aquí no hay pizza. Ustedes se la comieron. A ver, mi estimado amigo. Son ustedes los que se la van a comer, por eso la traen acá. Nosotros solo la estamos mirando. No, estamos hablando de la pizza. Ah, bueno, sí es verdad, pues si en veces me tengo que comer un pedazo de pizza o una pizza entera, diré de coraje. O en veces me tengo que ir así y hacer relaje en el trabajo, porque eso me enseñó el ejército. Debo cansar el trabajo y no me dejan ni dormir. Ay, no sé, señor, no sé. Si no hay pizza, yo no pago. No, pues no sé. ¿Cómo te voy a poner así? No pago la pizza. Porque no hay, entonces yo no pago pizza. Es verdad. Ninguna pizza. No va a pagar. No, porque ¿qué voy a pagarle si no hay pizza? Es más, ustedes se me van de aquí. Sí, vaya. Vienen tarde, no traen la pizza, se la comen. Está bien, nosotros nos vamos. Espérate, le voy a decir una cosa a mi estimada amiga. La que pide la pizza se olvida. Pero el que se trepa en ese motorizado y ahí va a toda velocidad esquivando el tránsito y luego se daña una llanta o se riega el aceite o se riega la gasolina y tenemos que esperar media hora ahí hasta arreglar y luego traerle la pizza a usted para que usted ni siquiera la pague y tenemos que ir al trabajo y allá nos dé cuenta. Nunca. Pero su sombra me alcanza. Le damos para que coma. Sí, coma. Pero si no trajeron pizza, señor. Ay, bien que van a comer. Ya más carrito, oh mamá, ella me ha besado. Oh mamá, estoy enamorado del amor. Oh niña, triple
piso, señores. Nos encontramos en el baño camerino mansión pozo séptico vivienda de Cholita Solitaria. En vista de que no tenemos nota, hemos venido a visitarla. ¡Uy, mijito, llegó! ¡Querida suegra! Vino a visitar a su novia. Sí. Ay, pero le advierto que la pobre está un poquito achacosa. Pero, ¿por qué? Mejor lo mira. Sí. Ya se la llamo. Por favor. ¡Mijita! ¡Llegó su novio! ¡El gusto ha cambiado! Pero, ¿por qué dice eso? Ay, mijito, ¿por qué ha cambiado su gusto? Antes se vestía todo deportivo, informal. Ahora está elegantoso, bien bonito, como me gusta a mí. ¡Ay, mijito! ¡Ay, mijito! ¡Novio! ¡Llegaste! ¡Viniste! Pítose. ¿Por qué sabes? Podrido. ¿Qué dijiste, podido caminar, Cholita? Si ella me dijo que estabas achacosa, ¿has podido caminar? No sé. Me siento mal. Tengo así como un mareo, dolor de cabeza, lagrimeos y estornudos. Fiebre. Tengo todo eso. Ay, mijito, parece que ha cuajado, ¿ah? ¿Eh? ¡Voy a ser abuela! No, ¡gracias, mijita! ¡Voy a ser abuela! Pero, por favor, no diga eso. No. ¡Ese mija! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué feliz que me siento de escuchar esta noticia, vieja! ¿Estás oyendo, mija? Me va a hacer abuelo, porque ya con mi otro hijo ya perdí toda la oportunidad. Ese muchacho anda en otra cosa, pero tú, mija, me vas a hacer abuelo y me tienes muy contento. Y hay que empezar a recoger para los meaditos. Sí. Y empezar no, nada, papi, no me pedí nada de eso, me dijo nada, papito. Lo que pasa es que ya me hice la prueba y salió una rayita. ¡Va a ser niña! ¡Qué alegría! No, una querido rayita. Suegro, una rayita significa que no es. Está embarazada. Pero no está embarazada, pero no dijeron que. Y entonces, ¿y entonces por qué son esos síntomas, mi amor? No sé, ¿qué? Me siento muy mal. Además, te empiezo a tener frío. Ay, no, sí, Calite. Hola, tío. Hola, mijo, ¿cómo estás? Cuéntame, papito, ¿qué ha pasado? Te tengo que contar una noticia. ¿Qué noticia, papito? Te cuento, mijo, que fui donde el dueño del circo. ¿Y qué le dijiste al dueño del circo? Le dije que me dé un aumento de sueldo. ¿Y él qué te respondió? Me dijo que en 20 años que llevo trabajando de payaso, es la primera vez que lo hago reír. Oye, papito, ¿qué le pasa a esta grilla roba pollo? No le digas así a mi hija que está enfermita. No se ríe de tus chistes, ya, papito. No se peleen. Porque no sea gracioso, sino que estoy enfermo, pues, pedazo de maraco. Oye, mírate tú, ¿ves? Podrás estar enfermo, pero tú eres una roba pollo con las patas dobladas. Sale el closet. Sale el closet, mírate. Ya, basta, no se peleen, mi hija. Familia, todo este respeto, las buenas costumbres, el manual de Carreño. ¿Qué van a pensar ustedes, los grandes curanderos de las enfermedades de la historia? El doctor hermano Gregorio, el doctor Marcia, el doctor Pasteur, la doctora Victoria, la rana que cura, Grey's Anatomy, E.R., el doctor House y el más célebre e importante de todos, el doctor Tito Tomalá con su frase inolvidable. ¡Cállese que no hablo con bailarinas! ¡Oh! ¡Parte mal hablado, hijo de la valienta! ¡Cállese, la guardia! ¡Ay, me siento en mi lecho de muerte, papita! Chulita, pero, por favor, no digas eso. No te vayas a morir, sino yo me quedo sin pantalla. Porque no tendría cómo hacerte notas. No estaría en pantalla, Chulita. ¡Chaca, me sigue hace rato este mosquito! ¡Pero no me vas a picar! ¡No me vas a picar! Pero creo que ese mosquito fue el que me picó. ¿Te picó? ¿En serio? Sí. ¿No será que tú tienes chikungunya, Cholita? ¿Cómo? ¿Qué chuchungunya estás hablando con chuchungunya? No, chikungunya es una enfermedad producida por los vectores, que son los primos del mosquito. ¡Hable, gordo! ¡Siga, hable! Mira, eso se produce por la hembra del mosquito. Claro, por eso hay que tener los recipientes secos. ¡Así es! ¡Bien hablado, gordo! Y además,
también ese mosquito se reproduce en agua limpia. Sí. Sí. ¿Qué es esta vaina? ¿Educa? Sí, mija, yo me confundí de programa. ¿Qué tal? Pero gordo, gordo, siga hablando, que la gente conozca que usted sabe bastante, porque él ya es un coaching. Siga, gordo, pero diga, pero cuéntele, cuéntale a la gente, pero diga, gordo, diga. Ya, sí, yo sé bastante, pero no me gusta hablar, porque cada vez que hablo, tú me la moneas y te pones intenso. Exacto. ¿Qué te pasa? Aquí, adelante mi familia. Con mi hermana enferma. ¿Qué te pasa? Todavía que te vas a quedar como bacán, como el gran coaching. ¿Sabes qué? Ahorita te me vas a la casa, me llamas a Iván y le dices que quiero que me descosa. No. Tú quieres que vayamos a la casa y que te descosa el Iván. Eso. Ah, encima me corrí. Mira cómo se perdió. Seguro que me da miedo cuando se pone atacado. Así es. Mamita. ¿Qué, mijito? Papito. Mamita. Ya me voy a morir. No. Y voy a dejar mi herencia. ¡Eh! La diva Solita repartirá su herencia y me va a dejar las pelucas. Para un nuevo programa que van a hacer, por favor, Donald. Bueno, está bien. Mijita, yo me conformo con sus discos y toda su ropita. No me digas, mamita, vas a hacer un museo así con mi ropa, así como lo tiene Madonna y Lady Gaga. No, mijita, lo voy a rematar en la cochinería. Mija, yo nomás quiero esta cancilla, mija, para romperla y empezar a comprar todos tus ahorros, mija. Está bien. Para ti y convocar a todos los payasitos, la asociación yo de payasos. Yo quiero hacer una cosa, papi. ¿Qué desea, mija? Dinos tu última voluntad. Mira, que mi cuerpo lo lleven en la avenida Quito. Así, en pleno hora pico. No importa que haya tráfico, que aguanten. Si paran las intercepciones y los otros están en verde, no importa. Dale suave. Si hay un embudo, no importa. Ocupen todo el carril. Que no pase nada. Eso quiero, que me recuerden que he muerto y he fallecido. ¡Se nos va, mija! ¡Se nos va! No soporto este dolor. Voy a ahogar mis penas con el jarabe. Voy a comprar el jarabe aquí, ropa de acá. Mija, si no te veo, ahí nos vemos. Mijita, yo voy a ver qué le pongo para meterle en la caja. Que sea algo con brillos y lentes buenos. Es Cholita, pero, ¿qué tanta tragedia? Si yo creo que sí hay un tratamiento. ¿De verdad? O sea, una luz al final del camino. ¿Qué tratamiento hay? Mucho analgésico por supositorio. ¿Me has dicho eso? Entonces, ven, empieza a curarme. Y empieza con el supositorio. Por gusto hables, mejor supongamos, ay, niña. Secretarias. Pero una reconstrucción es muy cara. Si quieres mi consentimiento, primero tienes que reconstruir allá abajo. Paredes y rayos han caído encima. Seguro eso está hecho flecos. Eso es mentira. Bueno, si no se hace la reconstrucción, no le doy mi bendición para que sean felices usted y mi hijo de lunes a viernes. Pórtese bien, por favor. ¿Y ahora de dónde saco dinero para esa reconstrucción? Es muy, muy caro. Tendré que hablar con un especialista. No, Fío, ¿te das cuenta? ¿Escuchaste eso? ¿Qué hago? ¿Me lo trago o se lo cuento a las secretarias? Oye, no, tú siempre quieres que yo me lo trague. No, ya, no me convences. Uy, qué fácil, me convences rápido. Está bien, me lo voy a tragar, pero un poquito ya. Sí, pero igual se los voy a contar. ¡Secretagrias! ¿Qué pasa? Cuéntame, pico loco, me estabas llamando. No, aquí no. Ya, basta, escándalo, llámame, ya, ¿pero basta? ¿Pero tú me estás llamando? No, estoy llamando a todas las secretagrias, eso a es. A ver, no te hagas que bien que te mueres por mí. ¡Ay, déjalo que cuente! Bueno, les cuento. Tengo una noticia que es boom, boom. ¡Oh! Como cuando Analia come frijoles y hace boom, 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 boom. Masca chicle y no hagas bomba. ¡Bomba! ¡Para mí si viene de
díganle que este mujerón ya se fue y díganle que ya he cambiado, sí. Ay, qué bueno, de malas costumbres. No, de teléfono, mira, que ya no me puedo tomar esa foto que me tomó así. Ay, él se refiere a que es un chisme. Ay, ya, deja de moverme como que estás en el recinto. Así se actúa, pues, así se actúa, no como tú que parece que tuvieras alguna telenovela. Así. Solo llorando la mano. Rápido. A ver, escuchen, lo que pasa es que el gran jefe le dijo a su Frida que si quería su consentimiento para ser felices con su hijo, tendría que reconstruirse allá abajo. Pobrecita, porque esas reconstrucciones son bien caras. Me han contado que Estrellita Solitaria me contó. Sí, por eso ella está llorando, porque no tiene dinero. Ay, pobrecita, ¿dónde estará? Aquí la única persona que nos puede ayudar es mi amigo Jeffy J. ¡Ay, Jeffy J! ¿Por qué me interrumpes? Antes era chévere, tacataca. No, lo que pensé es que te interrumpimos porque queremos saber dónde está su Frida. La última vez que la vimos estaba comiendo su pastelito con harto. Pues la acabo de escuchar en el baño hablando con un especialista que tenía que arreglarle. Pues no sé qué. Me cae que no tiene dinero. Aguas, que ya me voy. Ok, ya, pero mira, cuidado, ese baño, pille. Sabe bastante, Jeffy. Eso no lo tiene que saber la Alegría porque ella la odia. Cierto. Demasiado tarde. Oye, ven acá. Solo te pusiste la peluca del personaje de malvada. El resto, mira, el teléfono, todo, no lo cambiaste. Yo pude cambiarme, pero no importa, porque yo no con actuación. Mira, yo te doy un consejo. Yo, como tengo experiencia de actor de tablas que soy. Nosotros también somos actores de tablas, todos. Bueno, no todos. Oye, ahí soy. Tú no, tú sales. Acá los de tablas, ¿no? Los únicos. Ya somos de tabla, el resto son unos suertudos. Escuche el consejo, no te sale el personaje si no estás completa, digo yo, ¿no? Yo te lo pongo ahí, tú lo consideras así, ¿o no? ¡Ya regreso! Ahorita sigue viene la otra. Aprende, ella escucha consejo. Yo que pensé que yo no lo necesito. Demasiado tarde. Lo sé. Ahí sí se te cree. ¡Alegría! ¿Qué es? ¿Qué pasa aquí? ¡Visa, gua! ¿Cómo es la gua? ¿Por qué habla así? Lo que pasa es que a mí me encanta ver ese programa cómico Vivos, que ahora lo dan de lunes a viernes. Es una excelente escuela de actuación, ya que mi profesor de actuación tiró la toalla. ¡Sagua! Bueno, ¿qué es que tanto cusquicheos? Yo le voy a contar todo. Su padre le dijo a su Frida que se reconstruya allá abajo, o si no, no le daba la bendición a su relación. Perdón, director, ¿por qué su Frida habla así? No entiendo, está como ronca. ¡Corte, director, corte! Que no soy su Frida, soy Alegrida, el otro personaje. ¿No te das cuenta que tengo otra voz y otra mirada? ¡Sigue! Oiga, jefecito, no se vaya a alterar. No se le ocurre alterarse porque si no se le caen todas las pestañas. Que están bien pegadas. Son pestañizas. Señores. Ay, siempre es así, oiga. Que no se acomodan. Es que es incómodo aquí. Venga, la cosa era adelante, madre. Ahí está. ¿Por qué no están trabajando? Habla tú, él te quiere.
Sí, jefecito, lo que pasa es que queremos saber si es verdad el chisme que dijeron que usted no le va a dar la bendición a su Frida, si es verdad que ella no se reconstruye. Así es. Si ella no reconstruye la parte de abajo que está hecho un desastre del edificio, pues no les daré bendición, ya que ese será su regalo de bodas, el departamento de abajo. A ver. Usted, jefecito, ¿usted se refiere al departamento de la planta baja? Así es, ese es mi regalo, junto con el vestido de novia, que no lo usará porque Gaby le va a dar otro vestido. ¿Pero cómo es que usted va a saber la medida? Esa es la magia de la televisión, de lunes a viernes, ponte pi. Bueno, esto está muy trabajado, a trabajar. Esto no se queda así. La mujer que te conviene soy yo. Si vas a hablar como malvada, habla bajito que se te escucha. O mejor utiliza la vocecita del pensamiento, ¿ya? La mujer que te conviene soy yo. Bueno, más o menos, principiante. Te escuché. Ay, qué vergüenza. Oh, my God.